principio se ha firmado un comodato ahora con el IPROS, que esto también nos da a nosotros una tranquilidad, porque el edificio pasa a partir de ese comodato a la dependencia del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, con lo cual vamos a poder trabajar tranquilamente. Hasta aquí nosotros hemos invertido en pinturas, hemos invertido en recondicionamiento general, pero lo que se viene después de todo el cambio de las chapas, que es inminente el cambio y la nueva membrana, es una inversión que supera los 3 millones de pesos, que va a contener la posibilidad de tener un nuevo cielo raso, nueva iluminación. Siempre estamos hablando de material ignífugo, el recondicionamiento de las paredes, el recondicionamiento del piso, nuevas estanterías. Es decir, vamos a trabajar para poner el archivo en el nivel que lo veníamos pensando y que, bueno, lamentablemente con esta tormenta se nos desacomodó un poco el plan de trabajo, pero nunca hemos dejado de hacerlo. Los trabajadores no están de acuerdo con el comodato firmado con el IPRO, así lo han expresado, no se los consultó, eso es lo que nos dicen, y aseguran de que no se puede llevar adelante obras sin que se perjudique el material que está ahí dentro y que el espacio es muy reducido. Ya era reducido con la parte que ahora pertenece al IPROS y que va a ser parte de las oficinas del IPROS. ¿Por qué no se le consultó a los trabajadores? Y si no corre riesgo esta documentación con la obra que se va a llevar a cabo ahí a centímetros de donde se encuentra la documentación, Está precisamente. bien. Bueno, en principio nosotros nos asesoramos, insisto, con el Archivo General de la Nación, que es una autoridad en la materia y que tiene que ver con el manejo permanente de todo lo que hacemos con estos fondos. Aquí no hay improvisación, nosotros estamos consultando justamente a gente que tiene mucha trayectoria, no vamos a menospreciar la opinión de nadie, pero obviamente tampoco tenemos que decir cuál es el valor que tiene la opinión del Archivo General de la Nación, porque es incuestionable, me parece. Por el otro lado, obviamente que dentro de todas las condiciones que hemos charlado con la gente del Archivo General de la Nación, está esta posibilidad de decir, bueno, ¿cómo protegemos toda esta documentación mientras va ocurriendo el cambio de las chapas? Hemos llegado al acuerdo a través de referencias que nos han dado en el Archivo General de la Nación de cómo realizar un proceso paulatino de cambio y de retiro y de reposición de las chapas. Hemos llegado a un acuerdo con el IPROS para que la empresa que va a trabajar tenga justamente todos los recaudos necesarios para poder proteger eso, porque nosotros estamos tan interesados en proteger eso como cualquier otro rionegrino, ¿no? Aquí no hay rionegrinos más o menos interesados en protegerlo. Esto lo queremos proteger todos, sabemos de qué estamos hablando. El antecedente no es bueno, de todas maneras, Ábalos. El antecedente tiene que ver con una tormenta que no esperábamos, que nadie esperaba que tenga las dimensiones que tenga. Eso me Los parece trabajadores dicen que en invierno es probable, y bueno, cualquier vecino puede llegar a decir lo mismo, digo, en invierno, si no llueve, es raro. No, no, está bien, pero en la cantidad de lluvia que tuvimos, obviamente que nadie la esperaba. Tuvimos filtraciones en edificios nuevos, obviamente que edificios que eran más viejos iba a ser más difícil. Otra cosa que nos trasladan los trabajadores es que usted le había dicho a ellos que buscaron un lugar para hacer el traslado hasta tanto se consiga un lugar definitivo para el archivo. Ellos lo buscaron, se comunicaron con usted, se comunicaron con gente del Archivo General de la Nación, vieron que el lugar era el adecuado y el indicado, y que luego de la noche a la mañana se firmó este comodato contradiciendo todo lo que usted había dicho, digamos, de buscar No, el no, lugar no. para alquilar. Está bien. No, de la noche a la mañana no. El comodato es algo que venimos trabajando desde hace mucho tiempo, en lo que se viene hablando te diría que desde que comenzamos los trabajos a principios de año sobre este archivo. Eso es algo que todo el mundo conocía porque era una necesidad para poder intervenir sobre el edificio. Primero. En segundo lugar, todo lo que tenga que ver con un traslado tiene un riesgo, y esto también lo he charlado precisamente con los trabajadores y lo he charlado con mucha gente que entiende del tema, y trasladar los fondos también es un riesgo muy, muy alto, y nos pareció pertinente que teníamos que tomar una definición entre quedarnos o trasladarlos. Bueno, decidimos quedarnos, nos parece que evitando la mudanza
vamos a resguardar mucho mejor los fondos que tenemos ahí.